Por esos pactos también con Bildu y en esa equiparación que en ocasiones se trata de hacer, yo quiero compartir con ustedes una reflexión personal, pero que no puedo evitar hacer. Y es que esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Y me voy a explicar. Es que esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados. Es que han contribuido a dignificar la vida de millones de pensionistas españoles, a contribuir a mejorar las condiciones laborales de millones de ciudadanos y ciudadanas de todo nuestro país, o a posibilitar la aprobación presupuestaria que materializaba todas las anteriores cuestiones. Por lo tanto, mi pregunta ya no es con quién se ha pactado, sino cómo es posible que esos patrioteros de pulsera no estuvieran remando a favor de España durante todos estos años. Yo creo que esa es para mí la gran reflexión de esta etapa, y creo que tendría que estar encima de la mesa en las próximas elecciones. Bienvenidos, amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado a este personaje siniestro donde los haya, el delegado del gobierno de España en Madrid, diciendo que el brazo político de la ETA ha salvado muchas vidas. Ojo, ¿es que este hombre no se acuerda de los 1000 muertos que ha hecho la ETA? ¿Es que no se acuerda cómo el brazo político de la ETA apoyaba y aplaudía y señalaba a sus compañeros del Partido Socialista cuando los asesinaban con un tiro a la nuca? ¿No se acuerdan cuando estos miserables atacaban las casas cuarteles de la Guardia Civil y morían niños y morían mujeres? Es que hay que tener poca ética y poca moral para decir tal barbaridad. No hay que tener ni valores ni principios para decir que un partido marcado por la sangre y por la muerte, como es Bildu, es un partido que le tenemos que dar las gracias porque ha salvado muchas vidas. Porque, ojo, le aprobaron un estado de alarma inconstitucional al gobierno del sátrapa Sánchez. Es una vergüenza, amigos, que aquí en Madrid tengamos un personaje tan siniestro que sea capaz de decir que demos las gracias a la Esquerra Republicana por darnos un golpe de Estado, que demos las gracias a la Esquerra Republicana por implantar una dictadura lingüística en Cataluña, que demos las gracias a la Esquerra Republicana por perseguir a los españoles, a los patriotas en Cataluña y apalearlos. Les damos las gracias por eso. Les damos las gracias por querer romper la nación. Pero ¿de dónde han sacado este tipo? ¿De qué estercolero han sacado este tipo? Lo cierto es que no sé cómo la gente que estaba allí no le dijo absolutamente nada a este señor por decir algo. Pero para justificar los pactos de la infamia con la basura política de Europa, el Partido Socialista es capaz de cualquier cosa. Y lo hemos visto hoy, sin vergüenza, sin ningún tipo de vergüenza, a las claras, delante de todo el mundo, que demos las gracias a aquellos que quieren destruir España, que demos las gracias a aquellos que mataban españoles por el solo hecho de ser españoles, les tenemos que dar las gracias. Y luego lo justifica con una serie de imbecilidades, amigos, que no tienen parangón. La respuesta ha sido muy contundente. Se pide la dimisión de este hombre. No puede estar un hombre tan indigno
dirigiendo el puesto que dirige, ser delegado del gobierno en Madrid. Si quiere, que se vaya a las Vascongadas, que ahí le aplaudirán todos los traidores a España. Pero aquí en Madrid usted no puede estar ni un día más. Vamos a escuchar lo que ha dicho la señora Ayuso y el alcalde de Madrid. Véanlos. Que es el mejor motivo para echarlos el 23 de julio. Es decir, yo creo que los españoles no tenemos por qué aguantar que el delegado del gobierno en Madrid, la capital más castigada de Europa por los atentados terroristas, donde más hemos sufrido el zarpazo del terrorismo, el delegado del gobierno se permita ofender la memoria de las víctimas del terrorismo y decir que Bildu es un ejemplo de patriotismo. Por tanto, es urgente echarlos. Tenemos una oportunidad el 23 de julio de poder hacerlo, de acabar de una vez por todas con la... Que el delegado de Sánchez en la Comunidad de Madrid diga que Bildu ha hecho más por la democracia en España que los patrioteros, obliga desde luego a Pedro Sánchez a cesarle inmediatamente. Desde luego, si tiene decencia, debería dimitir. A ver, total, llevamos 5 delegados en 4 años y le queda un mes en el cargo. Luego, tampoco es que se le fuera a echar mucho de menos, pero lo que me pregunto es que ¿dónde estamos? Pues amigos, lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, si tuviera decencia tendría que dimitir. Pero una persona que dice este tipo de cosas no tiene ningún tipo de decencia. Ningún tipo de decencia. ¿Por qué? Porque la ETA asesinaba a los españoles. Pero es que ahora mismo el Partido Socialista y el delegado de gobierno en Madrid está de nuevo asesinando en su recuerdo a aquellas personas que asesinó la ETA. Porque es indecente, amigos, decir que tenemos que dar las gracias a los que mataban a los españoles de bien, que luchaban por España y por la libertad. Hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas. Atención, que hay, y luego hablaremos más, hay que poner la voz de alerta a esa noticia que nos habla de cómo Marruecos está rearmando. Atención, muy importante. Marruecos ha comprado drones chinos y, ojo, y esos drones chinos llevan hasta 12 misiles y tienen un radio de acción de 1.500 kilómetros. Por lo tanto, la capital de Madrid, la capital de España, estaría a tiro de las tropas de Rabat. Atención, que el rearme de Marruecos ya es preocupante. Es verdad que su principal enemigo es Argelia, pero ojo, España es también enemigo de Marruecos y es el país a batir. Y ya nos tienen a tiro. Lo veremos hoy en el programa. Y hablaremos de lo que llevamos hablando mucho tiempo, del pucherazo postal. Les llevo hablando varios días de que se prepara un colapso en Correos, que ese es el plan de Sánchez, que muchos votos se van a quedar en el limbo en Correos. Me decían la gente, no, que hay seguridad, hay que creer en el sistema. Pero amigos, les voy a decir una cosa, es que lo que les estoy diciendo que va a pasar el día 23, en un mayor grado, ya ha pasado el 28 de mayo. Y luego se lo explicaremos. Y como siempre les digo, ¿me quieren acompañar a esta rebelión contra las fuerzas del mal? Pues con nosotros, como siempre, estarán los mejores. Con nosotros estará el gran Graciano Palomo. También estará en el programa de hoy Luis del Pino. Junto a Fran Simón. Que vuelve a los intocables. Carlos Paz también estará con todos nosotros. Y al que nos une, Juan Jara. El gran Juan Jara. Con nuestro amigo Luis Felipe Arranz, un auténtico programón de primeras figuras que van a estar aquí en El Mundo al Rojo. Voy a poner ahí el libro para que esté centrado. Y amigos, recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TDT de Madrid, de la Comunidad Valenciana, de Aragón, de Galicia, de Sevilla, de Gran Canaria, Murcia, Guadalajara. También nos pueden ver por las aplicaciones, en los móviles, en las tablets, en los televisores inteligentes. En los televisores no inteligentes lo pueden hacer por medio del Fire TV Stick compatible con Xiaomi, Google y Amazon. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues nos pueden ver a través de Roku. En redes sociales nos pueden seguir en Twitter, Facebook y también nos pueden seguir
por supuesto, a través de YouTube. Y hasta aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y hoy permítanme que dedique este programa a los niños en general. Y en general a una niña muy especial que se llama Lidia. Lidia Rojo Vieira. Va a ser dentro de poco su cumpleaños y se lo quiero dedicar. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque el Partido Socialista está que rabia. Y está que rabia por las encuestas. Sánchez, que está acostumbrado a tener un señor como Tezanos y que le saque unas encuestas que no tienen nada que ver con la realidad, ojo, ojo, que esto de que Tezanos haga esas encuestas que son irrisorias, que son manipuladas y que todos nos reímos, tiene un objetivo. Siempre lo he dicho y luego lo iremos viendo. En todo pucherazo, para hacer un buen pucherazo, primero hay que controlar el CIS, las encuestas. ¿Pero qué le ha pasado a Sánchez? Pues que las entidades privadas, tanto El Mundo como la ABC como El Español, están sacando encuestas que dicen claramente que el Partido Socialista pues va a perder las elecciones y que el Partido Popular se está lanzando. Y se está lanzando por una sencilla razón, porque bueno, lo que ha pasado el 28 de mayo ha sido un golpe durísimo y sobre todo ya la gente está harta de tener que aguantar insultos a todo tipo de personas, como lo que hemos visto con el delegado del gobierno. En definitiva, Sánchez se ha puesto, va a denunciar a estos periódicos y lo va a denunciar por unos motivos casi peregrinos, cuando directamente él se salta la ley día sí y día también. Y amigos, ¿qué es lo que está pasando con Sánchez? Pues evidentemente tiene un partido en plena ebullición. Los grandes cargos no quieren ir con él. En las comunidades autónomas han visto que Sánchez intenta posicionar a sus piezas y ellos quieren poner las suyas para lo que pueda pasar a partir del 23 de julio. Pero mientras, parecían que las encuestas de los medios de extrema izquierda o de izquierda podían ayudar a Sánchez, pero no es así. Sánchez, o sea, no tienes que denunciar ni al Mundo, ni al Español, ni al ABC, no lo tienes que denunciar, porque es que también las encuestas del diario dicen que el Partido Popular va a ganar las elecciones junto a Vox con mayoría absoluta. Eso es lo que hay. Ya sabemos que tú tienes tu plan establecido, tu plan, ese fraude postal que ya lo has utilizado, que ya lo has utilizado, pero evidentemente Sánchez, la situación que estás viviendo ahora mismo es consecuencia de que la gente ya está harta, harta de que las insultes, de que las engañes, de que no digas una verdad, de que las machaques a impuestos, de que hayas pactado con la basura política de toda Europa. Y llega el momento de pagar tus deudas. Y tus deudas son tan grandes que un día tendrás que pasar a la historia de España como uno de los peores, o si no el peor gobernante que ha tenido este país. Atención, que también tenemos que hablar de algo muy importante. Parece que Vox y el Partido Popular se están peleando, pero ojo, esto es un poco el juego ante las cámaras. Ya hemos visto un pacto claro en la Comunidad Valenciana, en Extremadura también se está negociando, en las grandes capitales se está llegando a acuerdos, en los municipios, etc. Y es que, amigos, Abascal y Feijóo tienen ya un pacto secreto para terminar con Sánchez en todos los lugares de España que puedan y sobre todo para terminar con él el 23J. Y han hecho un pacto secreto y han hecho muy bien, porque al final, se está haciendo todo lo que pensamos. Es verdad que hay algún tipo de matices en algunas comunidades autónomas y nosotros lo hemos criticado, decíamos, ¿va a ser esta postura del PP? No. Pero Feijóo está manejando muy bien el barco y Abascal junto a él. Por eso tenemos que estar contentos, amigos, porque lo que ustedes votaron se está respetando. Ahora tendrán que cumplir con los programas electorales y con las medidas que han dicho. Pero, por supuesto, amigos,
se está cumpliendo el plan a la perfección. Es verdad que hay algunos casos aislados, como Murcia, donde están en plan gallitos, pero ustedes analicen el conjunto. Si no hubiera un pacto claro y evidente entre los dos, no se estaría gobernando o no se vaya a gobernar pues en la mayoría de los municipios donde han pactado y donde han echado al PSOE. Lo que está claro es que el PP, si no necesita a Vox, pues lógicamente utilizará otro tipo de estratagema para intentar gobernar solitario. Es legítimo, pero sí que van a ir de la manita y muy unidos. Y como les he dicho antes, amigos, ojo a Marruecos. Se está rearmando y ya tiene a Madrid a tiro de piedra con los nuevos armamentos. Lo veremos poco después. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, amigos, con la siguiente noticia. Dice, Montero y la cúpula de igualdad tendrán derecho a indemnizaciones que suman 1 millón de euros. Solo Vicky Rosell está tranquila porque es juez en excedencia. Las demás han sido excluidas de las listas de Sumar y no tienen plan B. De momento podrán vivir del Estado español. Pero hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero, a don Graciano Palomo. ¿Cómo está, don Graciano? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Muy buenas noches y a todos y a la compañía. Don Graciano, esta gente al final van a salir, digamos, de la teta del gobierno, pero todavía van a tener dinero con esas indemnizaciones de las cuales puedan vivir. Casi 1 millón de euros se va a llevar la cúpula de igualdad. En indemnizaciones. Pues sí, bueno, en realidad esto es una indemnización que la hizo la casta a la que tanto combatieron. Y resulta que al final se han arrimado a la ubre y la estiran con fruición. Es decir, y esto es lo que les ha matado. Porque nada de lo que predicaron, han cumplido. Galapagar es el ejemplo básico. Solo cuando abandonen los despachos y se levanten las alfombras, sabremos la dimensión del engaño, digamos, que han cometido. 1 millón de euros, 1 millón y pico de euros, parece mucho, pero lo voy a desgranar. Cualquier secretario de Estado, es decir, la señora Pan, esta famosa que se ha hecho por no hablar nada más que de sexo y de y exhibirse como en su condición de bisexual, va a abonar durante 24 meses 8.000 euros. Durante 24 meses. Durante 24 meses va a ganar 8.000 euros. Exacto, es lo que le corresponde a un secretario de Estado. Entonces, y probablemente más, porque todo depende de un poco del durante el tiempo que ha cobijado la Secretaría de Estado, ¿no? Esto es, en resumen, lo que ha matado, porque se ha demostrado que era mentira. Venían a otra cosa, no a solventar la vida de la gente, como se está viendo. Venían a solventar sus precarias carreras inexistentes. Y pasaron del supermercado a coche oficial. Y, amigo, nada de lo que no es verdad permanece. Nada, ni en política, ni en periodismo, ni en empresa, ni en el amor. Nada de lo que no es verdad permanece. Y esto es lo que les ha sucedido. No le demos más vueltas. Don Graciano, quiero que me dé también su opinión de la siguiente noticia. Dice que el PSOE rabia por la pérdida del poder que augura las encuestas y denuncia El Mundo, ABC y El Español. ¿Qué opina que después de que el señor Sánchez haya utilizado de la forma tan torticera que ha utilizado al señor Tezanos, ahora denuncien al Mundo, al Español y al ABC y a las empresas que les han hecho las encuestas porque dicen que no cumplen la legalidad vigente y no todos los requisitos? Habría que
hablar de ellos y habría que denunciado a Tenzanos por esas encuestas que eran una auténtica risión, ¿no? Bueno, en primer lugar, la diferencia es sustancial. Tenzanos lo hace con nuestros impuestos y los medios que han denunciado, ABC, El Mundo, creo que también OK Diario. Y al Español, ¿no? Es decir, lo hacen con dinero privado. Pero bueno, esto es realmente la confirmación que el Titanic ya solo le queda una parte para hundirse. Tres cuartas partes están hundidas en las aguas frías del Atlántico, es decir, en el paro, y solo queda un tercio o una cuarta parte. Es que es absolutamente ridículo. No tiene ningún alcance la denuncia y, sin embargo, va a ahondar más en su descrédito del señor Sánchez, que anda como pollo sin cabeza. No sé si usted, señor director, ha visto alguna vez un pollo sin cabeza. Pues sí, sí lo he visto. ¿Lo ha visto? Pues... Me acuerdo yo que tenía una tía en Arganda que tenía sus pollos y los mataba para comerlos. Pues, claro. Si usted tuvo una tía en Arganda que mataba pollos, cortaba la cabeza a los pollos... Mi tía Manola y mi tío Cipriano, más. Amado, pues su tío Cipriano y su tía Manola. Entonces, no gasto más palabras porque la hipérbole es real de lo que está sucediendo en la vida española. Pues don Graciano Palomo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y, como siempre, reciba un gran abrazo. Oye, muchísimas gracias por el abrazo. Yo os mando otros a ti y a todos los oyentes en todo el territorio nacional. Un placer. Cuídate mucho. Y amigos, vamos a continuar presentando a don Luis del Pino. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel. Don Luis, la verdad que, bueno, por un lado vemos que poco a poco las encuestas cada vez son más favorables, digamos, al centro-derecha, pero por otro lado vemos cómo el PSOE se revuelve en este caso y ataca directamente a la libertad de prensa, a los medios privados, por publicar encuestas que no les son favorables, cuando curiosamente, y luego lo veremos, pues ha habido un diario, el diario.es, que ha publicado una encuesta también muy parecida a lo que están publicando todos, ¿no? Lo primero que habría que decir es que las encuestas, estando como estamos a 5 semanas y poquito de las elecciones, pues todavía no son demasiado fiables. Si nos vamos a las elecciones de 2019, pues las encuestas realizadas 5 semanas antes de las elecciones no eran especialmente precisas y, por ejemplo, minusvaloraban a Vox y sobrevaloraban a Ciudadanos. La verdad es que resulta un movimiento un poquito raro el del gobierno. Resulta que se pone a denunciar a los periódicos que han publicado encuestas, pero al mismo tiempo riega a todos los medios de comunicación de España con cientos de millones de euros en publicidad y en subvenciones. No tiene demasiado sentido, salvo que quiera lanzar el mensaje de que es que esas encuestas le dan al PSOE demasiado mal y son mentira, y la única buena es la que sacará Tezanos dentro de unos días. No lo sé, qué es lo que pretende el Partido Socialista. Es un movimiento muy raro. Pues efectivamente, amigos, el movimiento de Pedro Sánchez es un movimiento pues de un gato acorralado, de un jabalí herido directamente. ¿Por qué ha denunciado? Vamos a ver las encuestas que ha denunciado. Por lo menos vamos a ver dos de ellas. La del Español, que concretamente lo que hablaba era de que, bueno, el Partido Popular pues sacaría mayoría junto a Vox. Aquí le daría al Partido Popular 134 votos, a Vox le daría 47, a Sumar 33 y al PSOE 94. Y pues bueno, le daría incluso algún escaño más a la izquierda por el pacto entre Sumar y Podemos. Vamos a ver la otra encuesta, que es la del ABC, que aquí ya se hablaba pues directamente de que el Partido Popular se lanzaba de 150 escaños, directamente lo vemos aquí. El Partido Popular se lanzaba de 150 escaños, pero bueno, Vox sacaría 33-35, que sacaría mayoría absoluta, y el Partido Socialista le darían unos 100 escaños y Sumar 27 y 29 escaños. En definitiva, pues bueno, escaño arriba o escaño abajo dentro de las coaliciones de derechas y de izquierdas, pues son encuestas muy parecidas, es la realidad. Pero cuando ya le cogen a Sánchez y son los medios de la izquierda los que sacan las encuestas
y coinciden prácticamente con lo que dicen los medios de centro-derecha, vamos a ver, por ejemplo, esta, que es de el diario.es, pues más o menos da los mismos resultados. Al Partido Popular le daría un 34% de los escaños, al PSOE un 27% de los escaños, a Vox 14, Sumar 12 y a otros le daría un 11. En definitiva, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el Partido Popular y Vox pues volverían a gobernar, señor Del Pino. Entonces, ¿qué es lo que quiere Sánchez? Directamente lo que quiere son las encuestas de Tezanos, que dirían que directamente ganan él, pero la realidad es otra. Bueno, todas las encuestas coinciden en una línea básica, y es que el centro-derecha tendría por encima de los 180 escaños. Es decir, mayoría absoluta. Hay encuestas que le dan un poquito más, encuestas que le dan un poquito menos, pero todas le dan por encima de los 180 escaños. En lo que varían las encuestas es en el reparto dentro de cada uno de esos bloques, izquierda-derecha, de los escaños. Hay encuestas que en el bloque de la derecha pues le dan más escaños a Vox y menos al PP, y otras más al PP y menos a Vox, pero todas ellas más o menos la suma es lo mismo, 180 y poco escaños entre los dos. Y en el bloque de la izquierda pasa tres cuartos de lo mismo. Al PSOE unas le dan 90, otras le dan 100 y a Sumar le dan pues unas 28, otras 38. Lo que varía es el reparto dentro del bloque de la izquierda, pero el bloque de la izquierda no tendría más allá de 160 y pico escaños, incluyendo todos los nacionalistas y demás, con lo cual parece que vamos a un cambio de gobierno. Yo creo que están un poco desesperados en el Partido Socialista y ya recurriendo a todo tipo de movimientos bastante absurdos, como este de denunciar a los medios. La verdad es que tengo curiosidad por ver qué dice la encuesta de Tezanos, que dirá seguramente que Sánchez va a sacar 200 escaños, no sé, algo por el estilo. Pues efectivamente, seguro que es lo que digas a la encuesta de Tezanos. Pero atención en estas encuestas, que son muy favorables, digamos, a los partidos de centro izquierda, pero tenemos que hablar de lo que ha pasado y puede pasar. Llevamos mucho tiempo hablando de que puede que en Correos pues directamente quede colapsado por el número de personas que está votando por Correos. Estamos hablando que en los primeros días ha habido hasta 100.000 votos por día. Si vamos a este ritmo se podría llegar incluso hasta los 4 millones, pero las expectativas hablan de 2 millones, 2.600.000 votos que pueden entrar por correo. Ojo, que lo que hablamos no es algo que nos estemos inventando, sino que ya ha sucedido. Porque según nos dan los compañeros de 2.0, de nuestros amigos Luis de 2.0, nos han dado estos datos que son bastante importantes respecto a las elecciones del 28 de mayo. Atención, que el 28 de mayo hubo 1 millón de votos por correo, que ya se lo hemos ido contando aquí. Y de ese 1 millón de votos por correo, pues casi un 10% se quedó en el limbo, o sea que no llegó a los electores. De ese 1 millón de votos por correo, curiosamente, como vemos aquí, ven ustedes, pues hubo en toda España 1.082.000 votos por correo. Votos por correo no entregados hubo 98.000. El porcentaje de voto por correo no entregado fue un 9,06%. En toda España, menos en Madrid, digamos que los votos por correo fueron 860.000 y los votos por correo no entregados a la gente fueron 31.000, un 3,6%, que puede ser pues incluso aceptable. Pero ojo lo que pasó en Madrid. De los votos por correos solicitados en Madrid fueron 22.222. Y los votos no entregados, atención, se nos dispara a 66.000 votos, lo que representa casi un 30% del voto por correo que no se entregó en Madrid. O sea que la gente que lo solicitó no pudo votar. Y aquí vemos los gráficos, por ejemplo, vemos el porcentaje de voto por correo, gráfico total del voto por correo volatilizado respectivo de toda España, y el gráfico porcentaje del voto por correo volatilizado respecto a Madrid. En definitiva, ¿qué es lo que estamos aquí viendo? Estamos viendo que concretamente en Madrid, que es, digamos, la ciudad o la comunidad con más recursos que tiene Correos, pues curiosamente fue un 30% del voto por correo, no, la gente no pudo votar con ello. Señor Del Pino, esto es preocupante porque se ve
lógicamente, según los datos, que puede haber incluso hasta una clara intencionalidad para condicionar el voto por correo en Madrid. Si esto se diera con 2.600.000 votos por correo que se supone que va a haber en las próximas elecciones, que hubiera una cantidad, si ponemos la misma cantidad, se puede ir a los 260.000 votos por correo, y si se va a los 4 millones, casi 500.000 votos por correo, si se cumplen, digamos, estas estadísticas. Pero si hay más cantidad de votos por correo, pues va a ser más difícil gestionarlo. Si eso pasara y se quedara tal cantidad de voto por correo en el limbo, ¿esto podría cambiar las elecciones? No. Vamos a ver. Lo primero, habría que estos números, pues, verificarlos tranquilamente, pero démoslos por buenos. Voto por correo, vota todo el mundo. Vota el de izquierda, vota el de derecha y vota el medio pensionista. Por tanto, si tú lo que haces es que por dejadez o porque no has puesto suficiente gente a procesar el voto por correo, pues resulta que hay X votos por correo que no llegan a ser procesados, pues esos X voto por correo será de gente de derechas, de izquierdas y de centro. Es decir, sería equivalente a que esa gente se hubiera abstenido, que hubiera aumentado el porcentaje de abstención. No, en principio eso no afectaría al resultado electoral. Afectaría al resultado electoral si ya estuviéramos hablando de que hay alguien que se dedica a no tramitar, por ejemplo, los votos en barrios donde resulta que la derecha tiene más votos o la izquierda tiene más votos. Entonces, sí, pero así los números en bruto no indican que pueda haber ningún tipo de pucherazo. El voto por correo en España es seguro. Pero aquí hay un dato importante. Curiosamente, que el voto por correo, el 30,18% del voto por correo, que se perdiera en Madrid. Y bueno, los datos que nos dan también es que en determinadas zonas de Madrid esa pérdida de votos, zonas de voto de derecha, pues fue donde más voto por correo no llegó a la gente. No sé, eso tendría que ver los datos que efectivamente en qué zonas ha pasado eso. Así, con los datos en bruto, pues el hecho de que en Madrid haya más pérdida de voto por correo, pues no quiere decir nada, simplemente que habrá más caos en el Correos de Madrid y que, por tanto, alguien tendría en Correos que pedir al responsable: oiga, ¿qué pasa? ¿Necesita usted más gente para tramitar o lo que sea? No, con los datos tal cual están, no hay ningún problema de pucherazo. Pues amigos, continuamos aquí, continuamos con la siguiente noticia. Dice: la UDEF identifica en uno de los pinchazos de la trama cántabra a Javier Ontañón, mano derecha de Miguel Ángel Revilla. Agentes del cuerpo acaban de aportar las grabaciones en el juzgado de instrucción número 5 de Santander dentro de la causa que investiga amaños y mordidas millonarias. El PP concede a Revilla protección en la negociación a cambio de su apoyo al gobierno. Bueno, ¿eso cómo lo ve usted? ¿Que de alguna forma se llegue a un acuerdo en Cantabria a cambio de que, bueno, pues no se vaya a más en determinadas investigaciones dentro del Parlamento? Pues claro, el PP no puede decir nada dentro de los juzgados y de la actuación de la policía, ahí no puede prometer absolutamente nada. Pues vamos a ver, yo creo que el PP se ha metido él solo en un lío en Cantabria, porque lo primero que salió a los medios, nada más producirse las elecciones autonómicas, fue que el partido de Revilla ofrecía al PP abstenerse en la elección de María Jesús Sáez de Buruaga como presidenta de Cantabria a cambio de que el PP se comprometiera a no abrir comisiones de investigación en el Parlamento cántabro, etcétera. Esa fue la primera noticia que salió a los medios nada más celebrarse las elecciones, y el PP abrió inmediatamente negociaciones con Revilla. Claro, la gente, pues, en Cantabria ha saltado, y ha saltado fundamentalmente porque es que el propio PP en Cantabria hizo una campaña contra Revilla brutal en las autonómicas, equiparándole a Sánchez. Decían: no vote usted a Revilla porque está votando a Sánchez. Y entonces ahora resulta que se ponen a hablar con Revilla para pactar. Claro, el PP ha tenido que salir a la defensiva a decir: no, bueno, pero yo no voy a pactar que no le voy a investigar, no, si él me quiere dar sus apoyos para la investidura, pues ya está, pero yo voy a investigar todo en el Parlamento. Pero claro, ya si Revilla le deja ser investida a la presidenta del PP de Cantabria, pues ya nos va a quedar a todos la duda de qué es lo que han pactado bajo la mesa.
Porque claro, en declaraciones públicas ahora dice que no, que van a ser implacables con la corrupción, luego, pero... Luego hay que aprobar leyes, presupuestos, si eso se continúa será a cambio de algo, ¿no? Exactamente, y sobre todo lo innecesario que es todo el tema, porque es que en Cantabria, como en Valencia, como en Extremadura, como en Aragón, como en Baleares, como en Murcia, el Partido Popular puede sumar con Vox, no necesitaba a Revilla. Entonces, ¿por qué el Partido Popular se enfanga en este apoyo de Revilla? Es completamente ridículo. Y además, le va a estar salpicando todo el tema de Revilla a partir de ahora, porque cada vez que salga una noticia, como esa que comentaba usted, o Jesús Ángel, de la policía identifica a un nuevo miembro del partido de Revilla como mezclado en la trama de las corrupciones de obras públicas, pues automáticamente todo el mundo le dirá al PP, oye, que han pillado a otro de ese partido que te ha votado o que se ha abstenido para que tú seas presidente y con el que tienes un pacto que no sabemos en qué consiste. Entonces, yo creo que no hay ninguna necesidad. Yo, sinceramente, pediría aquí al PP de Cantabria, vamos a ver, rectifiquen, todavía están a tiempo, no se manchen. O sea, ya por mucho que digan que no hay ningún pacto raro con Revilla, ya la gente no se lo va a creer. Es como cuando María Chivite en Navarra decía, no, no, la abstención de Bildu es gratis. Hombre, no, ¿cómo va a ser gratis? En este mundo nadie hace nada gratis. La abstención de Revilla tampoco va a ser gratis. No pretendan convencernos de eso. Todavía están a tiempo. Rectifiquen y no se pringuen. Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar dando la voz de alerta. Ya lo hemos adelantado un poco antes, el rearme que está haciendo Marruecos, ya en su momento, con misiles, con aviones, etcétera, pero lo último ya es bastante preocupante porque pone a tiro de piedra la capital de España, Madrid, directamente. Dice lo siguiente, dice, Marruecos amplía su rearme y compra drones de combate chinos Wing Long 2 con capacidad para 12 misiles. Su radio operativo es de 1.500 kilómetros y declara estrategia ofensiva. Dice, el gobierno de España no ha hecho declaraciones sobre el rearme bélico masivo de Marruecos. Y ojo, amigos, no solo eso, sino que Sánchez... no sabemos todavía lo que ha acordado con Marruecos, ni lo que hay debajo de la mesa. Pero mientras Marruecos se ha armado como nunca, es verdad que también tiene un enemigo, que es Argelia, pero Marruecos, que estaba en una distancia bastante amplia con respecto a tecnología con el ejército español, el señor de Pino se está avanzando bastante y se está poniendo, digamos, se está acercando cada vez más, digamos, a la posibilidad de incluso realizar un ataque no solo a Ceuta y Melilla, sino a la península, incluso a la capital de España con este armamento. Es gravísimo y además lo que es más grave es que Marruecos dedica su dinero a comprar armas con las que hipotéticamente podría atacarnos y mientras tanto el gobierno español se dedica a dar dinero a Marruecos para proyectos de desarrollo o nos dedicamos a mantener aquí a toda una serie de menores marroquíes que, hombre, yo creo que los menores deben estar con sus padres, que es lo que parece más lógico. Pero suponiendo que los tengamos aquí, oiga, habría que pasarle la factura a Marruecos, ¿no? Son sus nacionales. Pues no, resulta que eso lo pagamos todos los españoles. Todos los españoles pagamos a Marruecos, por ejemplo, proyectos de construcción de desaladoras. Todos los españoles pagamos a Marruecos, por ejemplo, material policial que les damos para sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Material que le falta a nuestros policías, por cierto. El material que le falta a nuestros policías. Y entonces Marruecos se dedica a gastar el dinero en comprar drones ofensivos con 12 misiles que podrían alcanzar Madrid. Aquí parece que hay algo rarito y ese algo rarito se llama Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez. Hoy ha pasado algo gravísimo. El gobierno de Pedro Sánchez, el propio Pedro Sánchez, inaugura la presidencia rotatoria de la Unión Europea que le corresponde a España y la inaugura delante de un mapa de España donde no aparecen Ceuta y Melilla. Y dices, pero este hombre, ¿para quién exactamente está trabajando? Pues yo creo que está claro en blanco y en botella, ¿no? La verdad que Sánchez no trabaja por los intereses de España, más bien para los intereses de Marruecos. De hecho, Marruecos hemos visto, pues cada vez que entra un gobernante socialista de este Zapatero, tiene a España de rodillas prácticamente, ¿no? Sí, y la pregunta es ¿por qué? Hay
algo que se llama pues registro de intereses, que obliga a los parlamentarios y miembros del gobierno a declarar todos los bienes e intereses que tienen aquí en España. ¿Pero qué intereses tienen, qué bienes tienen, qué contratos tienen en Marruecos, por ejemplo? A mí me gustaría saberlo. Yo intuyo que hay más de un político en España cobrando de Marruecos, cobrando directamente. Me gustaría saber cuáles son exactamente los bienes e intereses que tienen en Marruecos, en Gibraltar y en otros países. El señor Chávez, por lo visto, sí tenía vivienda, el señor Felipe González. Hombre, no estamos desvelando ningún secreto. En el Parlamento Europeo ha saltado una trama que en principio se parecía que era solo una trama de sobornos procedentes de Qatar, y por eso se lo llamó el Qatar Gate, donde había implicados muchos políticos socialistas europeos. Pero luego se supo que esa trama del Qatar Gate era una trama de sobornos que Qatar había montado sobre una red previa que había montado Marruecos, con lo cual, pues en algunos medios empezó a llamarse también el Morocco Gate. A mí me gustaría saber cuántos políticos europeos y españoles han sido sobornados por Marruecos. Alguno lo ha sido, según las informaciones del Parlamento Europeo, que, por cierto, ha vetado a Marruecos determinadas tareas de lobby a raíz de destaparse estos casos de corrupción. Pues amigos, máxima alerta ante esta situación, porque cada vez que venimos aquí le damos una noticia parecida a esta, y lo que es evidente es que las cosas no van bien para España y Marruecos cada día va avanzando. Ellos tienen un plan, mientras que nosotros, pues más que luchar contra ese plan, pues desgraciadamente nuestros gobernantes forman parte de ese plan para destruir España. Recordarles a todos ustedes que bueno, este fin de semana seguramente que saldrán. Y saldrán a tomar pues alguna copa con los amigos, y esas noches pues muchas veces son noches que se le hace a uno largas. Cuando se levanta por las mañanas pues tiene esa terrible resaca. Y yo qué les recomiendo a todos ustedes, Staff de Tos, amigos, el remedio que hace que esas noches largas pues no le afecten al día siguiente y pueda tener un día normal sin esos típicos dolores de cabeza y sobre todo con ese cansancio. Recuerden, Staff de Tos lo pueden encontrar en Naturhaus, en su página web, en naturhaus.es, o en la tienda más cercana, o llamando al número que tienen ustedes en pantalla, 918331335. Nos vamos a publicidad, pero atención, no se vayan, porque hay un auténtico levantamiento de la Guardia Civil que está indignada con Sánchez y Marlaska. Lo vamos a ver después de la publicidad, y vendrán con nosotros Juan Jara, Felipe Arranz, y también estará con nosotros Fran Simó. Todo esto después de la publicidad. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Yeah, yeah, yeah. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradev.com. Here we
we go. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda. Ver con España a vueltas en Distrito TV. Los mejores tertulianos, los entrevistados más interesantes, los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación. España hay que darle muchas vueltas, tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV. Domingos a las 10.